Los años 80 en Bolivia marcan el inicio de una actividad que llevó al borde de la desaparición a una de las especies endémicas más especiales y majestuosas del país, la paraba frente roja. Desde entonces, y año tras año, la biodiversidad comenzó a ser saqueada, afectando directamente al hábitat natural de esta especie, hoy en peligro crítico de extinción. Amanece en los valles secos interandinos de Bolivia. Poco a poco, el sol ilumina los cañones que bordean el río Misque. Don Filemón se prepara para iniciar el día. Él forma parte del Comité de Administración de la Reserva Comunitaria de la Paraba Frente Roja y su albergue ecoturístico comunitario, desde donde impulsa su conservación. Mi nombre es Filemón Soto Gómez, soy de la comunidad de Perereta. Me dedico a la agricultura, siembro tomate, papa, maíz, pimentón, sandía, pepino. Y también me dedico a la ganadería. Mi día a día es pues levantarse muy temprano, ir al chaco, verificar, regar, carpir, mirar los gusanos si están invadiendo para así curar, ¿no? Tenemos de especial la agricultura, luego también está pues nuestra paraba o como llamamos cacaloro. Esto está significado en quechua. La caca es la roca, digamos, y pusieron los ancestros cacaloro porque paraba en las rocas. La paraba frente roja deja el lugar donde pasa la noche para ir en busca de su alimento. Según la época del año, su alimentación se basa en una variedad de semillas o frutas de especies naturales, como el soto, pica-pica, palo borracho o culque. Se alimenta también de especies cultivadas por el hombre, como el maíz o el maní. Lugares donde son fácilmente cazadas, generando una amenaza directa sobre la especie. El sol calienta y las parabas necesitan descansar para digerir y recuperar energías mientras aprovechan de socializar. Lo hacen en parejas, como también en grupos mayores, dependiendo de la época del año. Luego volverán a su rutina. La paraba frente roja es una de las 16 especies endémicas de Bolivia. Habita un territorio muy restringido a riberas de los ríos y fondos de valles relacionados con la agricultura en el corazón del país, entre los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí. La población de parabas frente roja ha sido diezmada por el tráfico ilegal y la caza indiscriminada, y hoy se encuentra a punto de desaparecer. ¿Cómo fue que esto sucedió? En aquel tiempo, por ejemplo, el 80, 85, venían pues personajes que venían a cazarlos. Aquí, cuando sembraba maní especialmente, les ponían trampas, unas mallas para agarrarlos a las parabas. Seguidamente viene un problema grande en el hábitat. El cambio climático y la degradación de su hábitat ha hecho que esta especie no encuentre el alimento natural suficiente y eso ha hecho que la despoblación entre en un estado sumamente crítico. Lo especial de esta especie es que es única en el mundo. Es una especie que solo vive o eligió un hábitat de los valles secos interandinos en el país de Bolivia y no existe en ninguna otra parte más del planeta.
es muy importante porque ella cuando se alimenta, por ejemplo, se alimenta de semillas y esas semillas al romper las capas de las semillas hace que muchas de esas semillas caigan al suelo y esas están listas para poder nacer cuando llueve y convertirse en una nueva planta y de esa manera ayudar a la regeneración natural de su propio hábitat. Y es importante porque aquí en nuestra comunidad también nos genera recursos, digamos, a los habitantes cuando vienen turistas de otros países a verificar, porque es tan importante esta ave, ¿no? Y entonces nosotros ya hemos ido recapacitando y diciendo a la gente que ya no debemos cazarlos, ya no debemos dejar a que vengan a cazarlos y para que les vayan vendiendo, les comercialicen. Y ahora lo defendemos a la paraba. Es evidente que algunas especies están desapareciendo. Un caso reciente es el guacamayo de Spix, el ave azul que vemos en la película Río. En julio de 2019, esta ave fue declarada oficialmente extinta en estado silvestre, víctima de la deforestación de su hábitat y del negocio de la venta de mascotas exóticas. ¿Es este el destino que le espera a la paraba frente roja? A mediados de los años 80, existían al menos 5.000 individuos de esta especie en la naturaleza. Actualmente, se tienen registrados menos de 1.000 ejemplares de parabas frente roja en estado salvaje. La especie está en peligro crítico de extinción. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? Creo que estamos a tiempo de salvar a la paraba frente roja si trabajamos de forma conjunta con los diferentes niveles de gobierno y desde las propias comunidades que conviven con esta especie. Hasta el momento hemos logrado bastantes avances, especialmente en la socialización, en la concientización, sobre todo en las comunidades rurales, a nivel de los gobiernos autónomos municipales, gobierno departamental, incluso al gobierno nacional, que desde ahí ya se ha emitido incluso leyes que ayudan a la conservación y protección de esta especie. Por otro lado, también la conciencia de las autoridades mismas municipales han logrado consolidar áreas naturales de manejo integrado para que puedan proteger sitios de anidamiento y hábitat de esta especie para que de esa manera no desaparezca. La crianza de ganado caprino y vacuno, principalmente cabras, de manera extensiva y descontrolada en la zona, es una actividad común y está influyendo negativamente sobre el desarrollo de la vegetación natural. Controlar la crianza de ganado permite que los bosques nativos se puedan regenerar y que las parabas no tengan la necesidad de entrar a los cultivos de maíz o maní en busca de alimentos complementarios, donde son fácilmente cazadas. Todo está conectado. Los bosques sanos hacen que haya más agua y el agua da vida a los cultivos y a las comunidades. Solo hay que encontrar el equilibrio. El esfuerzo en conjunto de las comunidades de San Carlos, Perereta y Amaya con la Asociación Civil Armonía han sido claves para detener la extinción de la paraba frente roja. Experiencia que está teniendo resultados alentadores para las comunidades y la paraba, a través de la creación de la Reserva Natural Comunitaria y el albergue Paraba Frente Roja, desde donde se protege el área de anidamiento más importante de la especie y al mismo tiempo generan oportunidades productivas para las comunidades a través del ecoturismo comunitario. El compromiso es cuidarlo siempre, orientar a la gente joven para que no vaya desapareciendo y conozca el mundo entero que tenemos esta ave que es tan importante como se llama el cacaloro o paraba frente roja. Este tipo de alianzas son fundamentales para seguir avanzando en la conservación de la paraba frente roja.
Miramos el pasado para tomar conciencia del papel que tenemos en la conservación de nuestro legado natural. Proyectándose al futuro, Don Filemón, las comunidades de San Carlos, Perereta y Amaya y la Asociación Civil Armonía asumen el compromiso por ver a las parabas frente rojas volando nuevamente libres en los cielos. Y nos demuestran, con hechos, que está en nuestras manos el hacerlo posible. ¿Estamos listos?